Esto es La Catacumba. Hola amigos y amigas, y bienvenidas y bienvenidos a este primer programa de La Catacumba. Espero que estén teniendo una noche excelente, que estén muy bien. Su podcast favorito de terror a nivel internacional, gracias a que podemos hacer llamadas por la aplicación de WhatsApp, entonces no tendremos ningún problema de crecer la comunidad. Mi nombre es Jorge Flores y estoy muy orgulloso de comenzar este proyecto desde cero. Creo que me motivan muchas cosas, entre ellas las historias de terror, los misterios del mundo, en fin, son muchas razones las que me traen hoy aquí. Estoy viendo el chat por ahí. Espero que estén muy bien, que estén teniendo una noche excelente. Déjenme hacer un ajuste, por favor, y ya comenzaríamos con absolutamente todo del programa. Un momento. Amigos, amigas, bienvenidas y bienvenidos. Son las 10:18 de la noche. Es 24 de julio del 2021 y estamos en el primer programa de La Catacumba, su podcast favorito de terror. Y bueno, mi nombre es Jorge Flores, iRawler, estamos en el canal de twitch.tv iRawler y hoy quiero escuchar sus historias de terror, ¿vale? Quiero escuchar sus historias de terror. ¿Tienen algún amigo, alguna amiga que quiera contar? A su papá, a su mamá, a su hermana, a su hermano, que nos llamen, que nos manden un WhatsApp por si les gustaría contar una historia de terror aquí en La Catacumba. Este proyecto tiene... Bueno, yo tengo en este proyecto muchas expectativas y ojalá que todo salga muy, muy bien, ¿vale? Bueno, pues estoy viendo el chat. Muchas gracias por estar aquí. Janevi, Dino Manu, Rodrigo, Lexa, Monchips, Señor Jesús, Mauricio, etc. Muy bien, amigos y amigas, pues yo creo que como este es un programa que está iniciándose desde el punto cero, pues naturalmente ahorita no llegará ningún WhatsApp, ¿vale? Así que, como será debido, yo tendré que comenzar contando alguna historia de algo que me haya pasado, de algo que me haya sucedido, que obviamente me han sucedido, no muchas, pero sí algunas cosas, y que seguramente será, más bien, despertará su curiosidad, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar. Muchas gracias, Rodrigo, por las palabras, y vamos a comenzar con la primera historia, ¿vale? Aunque no lo crean, es un honor para mí contar la primera historia de mi propio proyecto, ¿no? De mi propio programa. Y bueno, veamos cómo sale. Muy bien. Antes que nada, yo espero que ya estén en su habitación cómodos, con la familia, con el perro, con las luces apagadas. Esto no se vale verlo con las luces encendidas porque sería trampa, ¿verdad? Como en los videojuegos sería trampa. Bueno, sin más que agregar, voy a comenzar mi historia, ¿vale? Más bien, es una historia combinada conmigo y con mi padre. En fin. Bueno, resulta que mi padre, en sus años de juventud, tomaba mucho alcohol. Ese fue su gran vicio de su vida, ¿vale? Y en algún momento, mi padre, pues, tiene que dejarlo, ¿vale? Tomar alcohol de manera desmedida puede afectar muchos espacios de la vida de un individuo, ¿no? Lo económico, lo familiar, lo social. Y a mi padre también le ocurrió eso. No fue ajeno a todas esas consecuencias. En el aspecto médico, en el aspecto de salud, mi padre... Un día su médico, que en paz descanse, que falleció hace poco menos de 4 meses, si no me equivoco, por la enfermedad que hoy compete. Pero su médico de toda la vida, desde que llegó aquí a Mérida, porque mi padre es de Tabasco, es otro estado de México, pues lo vio a él. Y un día le dice, Jorge, se llama como yo, le dice, si no dejas de tomar... En 6 meses te vas a morir. No hay más. Y si tienes suerte, le dice. En seis meses, yo te estoy yendo a visitar a tu tumba.
ya no aguanta tu hígado el consumo de alcohol que tienes. Mi padre, obviamente, en ese aspecto, que nunca me ha comentado cómo habrá sido el impacto que una noticia así te dan, ¿no? O sea, son 6 meses que tienes y ya. Porque no pudiste dejar el vicio, ¿no? Pues supongo que decidió buscar ayuda. Ahí hay otra parte de la historia que no quiero contar, la contaré en otro momento. Pero bueno, decide buscar ayuda y la encuentra en un lugar que para algunos puede ser un meme, puede ser algo de gracia, de burla, de ridiculización. Pero yo estoy seguro que eso no lo es. Más bien para mi padre fue una bendición y fue realmente su salvación, ¿no? Muchas, muchas gracias, Álvarez, por haberte suscrito Prime aquí. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Pues esto que mi padre encontró, que fue su bendición y su salvación, y que muchas personas ridiculizan, fue haber llegado a Alcohólicos Anónimos. Él llegó a estos grupos, ¿no? Para dejar lo que siempre le había afectado, que era el alcohol. Y él tuvo un padrino. Ahí, en estos grupos, se tiene un padrino, una persona que ya logró superar el alcohol y que va ayudando a otras con consejos, con carácter, a dejarlo también. Y yo creo que mi padre encontró a un gran padrino. Ahora no recuerdo su nombre. No lo recuerdo, la verdad. No lo recuerdo. Pero sí lo conocí. Y me acuerdo de él. Me acuerdo del padrino de Alcohólicos Anónimos de mi padre. Me acuerdo muy bien de él. Como si desde que lo conocí y mi padre me dijo, mira, una persona especial, se me hubiera clavado en la mente su imagen. El padrino de mi padre no tenía, creo que 2 dedos. Yo recuerdo que cuando le vi la mano y vi que no tenía el pulgar, yo me asusté mucho. Yo tendría como 9 años cuando mi padre me lo presenta, 9, 10 años aproximadamente. Y él no tenía, repito, el dedo pulgar. No lo tenía. Supongo yo, ahora que estoy más grande, que se lo amputaron por el consumo de alcohol que tuvo, quizá era diabético, no lo sé. Pudo haber sido por varias razones, por algún accidente. El alcohol puede ocasionar accidentes muy fuertes. Entonces, yo hasta el día de hoy estoy muy agradecido con el padrino de mi padre, ¿no? Por haberlo instruido. Porque mi padre deja el alcohol. Mi padre deja el alcohol cuando yo tenía 2 años de edad. Y yo conocí al padrino cuando tenía 9, aproximadamente 9 o 10. O sea, mi papá ya tenía unos años sin tomar. Lo que voy a contar a continuación lo tengo muy grabado en la mente. Muy, muy grabado. Una noche en donde vivíamos antes, éramos yo, mi papá, mi mamá y mi hermanito. Pues una noche nos estábamos preparando para dormir, ¿no? Estábamos ya listos para dormir. Yo me acuerdo que ya habíamos cenado. Y esa noche ocurre algo muy extraño. Ocurre algo muy, muy extraño. Creo que mi papá todavía no había llegado a la casa. Nosotros ya no estábamos preparando para dormir. Éramos más chicos, repito. Pero mi papá estaba por llegar a la casa. Y atrás, en la terraza, en la parte de atrás de mi casa, donde teníamos las lavadoras, yo me acuerdo muy bien que había un montón de objetos. Creo que eran como unas maderas. Si no me equivoco, eran como unas maderas de unos muebles. Efectivamente, eran unas maderas de unos muebles. Y yo me acuerdo muy bien que esas maderas tenían como un mes ahí. De verdad, tenían un mes que estaban allá. Ya no se iban a usar para nada. Ya se habían mojado, ya les había dado el sol. Ya no se iban a usar para nada. Esa es la verdad. Curiosamente, después de estar un mes de ahí sin que nadie las tocara, esa noche escuchamos un estruendo. ¡Pah! Nos asustamos porque donde vivíamos, bueno, pues había chavos que eran medio de calle, por así decirlo, ¿no? Y pensamos que uno de ellos, como había pleitos, a veces los chavos ahí se peleaban
cerca de mi casa, ¿no? A golpes, y tomaban también alcohol y todo. Pues nosotros pensamos que se había peleado alguno y que había saltado para que no lo golpearan. O sea, había entrado a nuestra casa, ¿no? Entonces mi mamá, muy asustada, sale, se asoma y ve que en realidad lo que se había caído eran esas maderas que estaban arriba de la... Creo que era la lavadora o la secadora, las habían puesto como arriba. Y bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Todo normal, no pasó nada más. Mi papá, creo, si no me equivoco, mi papá llegó y dijeron, ah, en la mañana lo levantamos, no pasa nada. Obviamente yo me asusté, ¿no? Pues era muy chico pensar que alguien iba a entrar a tu casa y no lo conoces. Creo que por eso me marcó tanto esto, ¿no? Bueno, el punto aquí es que a la mañana siguiente, mis padres estaban conmocionados. Obviamente mi mamá le contó a mi papá lo que había pasado cuando vino, ¿no? Y, ah, pues en la mañana lo recogemos, no pasa nada. Y en la mañana le llega una noticia a mi papá. Le avisan sus compañeros de Alcohólicos Anónimos que su padrino falleció la noche anterior. Y entonces yo me acuerdo muy bien, yo me acuerdo tanto porque, no sé, era como un instinto de niño de saber que esa persona era especial para mi padre. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado eso. Como saber que hay una persona especial para otra persona sin conocerla de nada, ¿no? Y mi mamá, recuerdo muy bien que dijo estas palabras. Se vino a despedir de ti. Tu padrino se vino a despedir de ti y no te encontró. Y no te encontró. Y asumiendo que él, su espíritu, su energía había sido quien tiró estas maderas. Que les juro yo. Les juro que tenían más de un mes, si no es que un mes o más bien, ahí puestas sin moverse. Pensamos que un gato los habrá tirado, se habrán caído por la lluvia, pero no es mucha casualidad que la noche que muere el padrino de mi padre es la noche en que se caen esas maderas. Aquí no acaba la historia. Aquí no acaba la historia. Muchos años después, yo ya en mi edad, joven adulta, si no me equivoco, tendría yo 21 años, ahora tengo 28 años, hubo un evento en un lugar al que yo había asistido. Yo había asistido a ese lugar cuando era muy chico, cuando tenía 9 años, y ese lugar era el grupo de Alcohólicos Anónimos de mi padre, que estaba justamente en el centro de la ciudad. Yo me acuerdo muy bien. Tengo una memoria que es, yo veo el lugar y digo, yo estuve aquí antes. ¿Ya? Hubo un evento en el cual yo pude asistir. Yo no tomo, era un evento de asistencia, ¿vale? Y pude ir, fui con mi papá, me acuerdo muy bien que fui con mi papá. Y entré a ese lugar al que yo tenía quizá 10 años, un poco más, sin haber ido, sin haber entrado. Porque yo entré al lugar, recuerdo subir las escaleras. Recuerdo ver la sala, recuerdo el olor. Creo que hay lugares que el olor puede ser muy característico, ¿no? En ese lugar había olores muy combinados, ¿no? Mucho café. Olía igual a veces de repente un poco mal porque había personas que se les estaba ayudando, ¿no? En este caso, aquí le decimos teporochos. Quizá en donde viven ustedes se les llame de otra forma, pero pues eran personas que por el alcohol casi casi viven en la calle, ¿no? Y que siguen tomando alcohol. Entonces, había una combinación de olores muy, muy particular, ¿no? Y la sala, sobre todo, tenía un olor muy particular. Ahí es donde más se olía el café, porque en sus reuniones se servían mucho café. Estas personas, con ánimos de superarse, tomaban mucho café. Bueno, en la sala. ¿Cómo lo puedo explicar? Había bancas donde la gente se sentaba a esperar su turno para posiblemente pasar a una tribuna que quedaba enfrente, ¿ya? Las bancas estaban frente a la tribuna y la tribuna estaba frente a las bancas. Y en esa tribuna, pues, una persona se para, cuenta su experiencia. Recuerden que en estos grupos se cuenta lo malo que se hace uno
uno acepta sus errores porque el principio de la superación es la aceptación, ¿ya? Y pues yo me senté en la banca, mi padre estaba al lado de mí. Después se paró por café, se quedó a platicar con una persona, obviamente de manera baja, ¿no? A escuchar la sesión ahí, junto a la máquina de café. Habían transcurrido, no sé, la verdad, una media hora, 40 minutos desde que llegamos, y la sesión tenía 20 minutos de haber comenzado. Y yo no sé si ustedes alguna vez han sentido que alguien les observa. No sé si alguna vez han sentido esa cosa, ¿no? Un presentimiento extraño, como que no estás solo en un lugar, como que alguien te está viendo, ¿no? De repente volteas a ver y alguien te estaba viendo. No tiene que ser en este caso un fantasma o algo así, puede ser una persona y ay, me está viendo, ¿no? Ese presentimiento que todos tenemos. Bueno, pues mientras yo escuchaba la sesión, yo tuve ese presentimiento. Tuve ese presentimiento que provenía de la pared izquierda. Venía como del lado izquierdo, ¿no? Como si hubiera una persona parada en la pared. Pero yo sabía de reojo que no había nadie, ¿no? Porque pues estoy viendo que no hay nadie en la pared. Estaban las bancas, todos estaban sentados. Pero yo sentía que alguien me estaba viendo. Yo dije... No me sentía cómodo. Tenía ese piquete, ¿no? Pues como es natural, volteo a ver a la izquierda de manera, obviamente, cautelosa, ¿no? O sea, como que no siendo muy rápida mi expresión. Prudente, más bien. Y mi sorpresa es increíble. O sea, mi sorpresa fue increíble. Porque en la pared de la izquierda, arriba, justamente en la dirección donde yo sentía esa incomodidad, había un cuadro del padrino de mi padre. Y tal parecía la situación que sus ojos parecía que daban directamente a mí de la foto. Y les repito que yo tenía 40 minutos en esa sala. Ya la había caminado, ya me había sentado, ya la había visto en todos lados. Y no me había percatado del cuadro que tenía la foto del padrino de mi padre. Mi padre, al poco tiempo, vuelve a sentarse junto a mí. Y le dije, papá. Enseguida, apenas se sentó junto a mí, le dije, papá, ¿ya viste lo que hay allá? Y le apunté, o con mi dedo le apunté. Sí, ¿te acuerdas de él? Y yo, claro que me acuerdo de él. ¿Es tu padrino? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo lo viste? ¿Qué? Papá, sentía que alguien me estaba viendo de ese lado y justo volteó a ver allá y estaba él. Y a mi papá solo se sonrió y seguimos escuchando la sesión. Amigos y amigas, espero que estén muy bien. Esta historia es 100% real. Es algo que me sucedió. No es algo que me haya sacado del bolsillo. Y en mi canal de YouTube, Rawler Plays, ahorita lo voy a escribir aquí. Si están de acuerdo, en algún momento le diría a mi padre de ir a ese lugar y mostrarles la foto, porque estoy casi seguro que sigue ahí. Estoy casi seguro que la foto del padrino de mi padre sigue ahí, porque no solo ayudó a mi padre, ayudó a mucha gente. Y supongo que la tienen ahí en honor a su memoria. Muy bien, amigos y amigas, esa fue la historia que traigo hoy para ustedes. Por favor, me gustaría mucho, no me ha llegado ningún WhatsApp, pero me gustaría mucho que alguien se anime a contar una historia. No tienen que contármela con la devoción que yo lo he hecho, lo pueden hacer de manera normal, cotidiana, como si me estuvieran platicando de algo que les ocurrió a ustedes. Si me están viendo con su mamá, con su papá, que me llamen, más bien, que nos manden un WhatsApp, por favor. Ahí está el WhatsApp, es el +52, si no eres de México, solo lo pones así. 37, bueno, ahorita lo vemos, ahorita lo busco, ¿qué está? No me lo sé de memoria, amigos y amigas, un poco de diversión para amenizar la noche, ¿verdad? Un momento, lo voy a poner en el chat ahora mismo.
Más 52, 99, 91. Ay, 99, 91, 37, 59, 61. Voy leyendo un poco el chat. A ver. Ahí está el WhatsApp. Muchas gracias, tío Gold. Muchas gracias, Rafa. Estamos en la noche de terror, el programa de terror, podcast de terror, como ustedes le quieran llamar. La Catacumba aquí en twitch.tv. Hay Rawler. Bienvenido, bienvenido, Rafa. Claro que puede ser una historia corta, no hay ningún problema. El chiste es que nuestra comunidad empiece a involucrarse en esto y no tengan pena, no tengan pena de hablar, no tengan pena de. Primero mándenos un WhatsApp, obviamente, mándenos un WhatsApp para que se les dé un turno. Turno 1, turno 2, mientras alguien cuenta una historia y ustedes se van animando, pueden decir, contar su historia de terror o su historia paranormal, algo que les haya ocurrido. Claro que sí, Dark, anímate. Tío Gold dijo que iba a contar su historia de terror. Por favor. Gracias, Rafa, por el comentario. Por favor, ¿quién se anima? Chat, animen a alguien. Somos la. Hasta ahorita estamos pocos, ¿no? Somos la comunidad que ya más o menos nos conocemos. Pero posiblemente después venga más gente que se anime. Monchips, si estás por ahí. Yo quiero escuchar a Darkado. Darkado, mándanos un WhatsApp. Anímate, anímate. No me la tienes que contar así como yo te la he contado. Cuéntala a tus palabras. Nosotros te vamos a escuchar. Miguel, gracias por estar acá. Historia de terror, pero no dijo nada. Así es. Quien quiera comentar. Soy Jesús Hernández. Hola Jesús, gracias por estar aquí. A ver, amigas, esto se logra. Este programa solo va a tener alcance y más bien, puntas, si ustedes se animan a compartirnos sus historias de terror. Yo he contado la mía. Es verdad. Seguramente ustedes tienen alguna. Están con su papá al lado, su mamá. Yo recuerdo muy bien que yo escuchaba La Mano Peluda, un programa de terror de México de Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse. Y yo lo escuchaba con mi mamá y con mi hermanito, pues todas las noches en que se producía. Si no me acuerdo, eran los viernes o sábados, no me acuerdo bien. Y pues de ahí viene esta inspiración, ¿no? De hacer un programa de terror para ustedes. Para todas y todos ustedes. Así que, amigos y amigas, recuerden que si me llaman, más bien si mandan un WhatsApp troleando alguna condición así, pues yo les. Se les. Más bien, se les va a tener que bloquear para siempre. Porque pues no se trata de eso, ¿no? Amigos y amigas, Dark, ¿te animas? Te estoy leyendo en el chat. ¿Puede ser historia corta? Claro que sí. Sé el primer invitado en el programa de terror La Catacumba. Serías el primero. Yo soy el organizador, yo no valgo, ¿vale? Entonces serías tú. ¿Qué te parece? ¿Nos llamas o no? Ian, tío Gold, ¿quieres llamarnos? Se nos va la noche, amigos y amigas. Se nos va la noche. No llamarnos, perdón. Mandar un WhatsApp con historia al número que está apareciendo en pantalla. Ya se desapareció otra vez. Bueno, tendré que corregir eso en programas posteriores. Estoy escribiendo. Excelente, Dark. Muchas gracias, amigos y amigas. Parece que Dark nos va a contar su historia de terror. ¿Vale? Vamos a esperar. Mientras tanto, denme un segundo. Voy a configurar unas cosas, no me tardo absolutamente nada. En lo que Dark comienza, por favor, amigos y amigas, no tienen que esperar a Dark. Pueden comenzar mandando historia y se les va a indicar un turno en el cual van a poder llamar y contar su historia. Yo no me tardo nada, Dark. Te estamos esperando. Claro que sí, güero, claro que sí puedes llamar, siempre y cuando, repito, no sea troleo. Porque entonces se te tendría que banear para siempre y pues no es el punto. Con error, muchas gracias, Inumanu. Gracias por estar aquí. Historia de terror, pide Miguel. Pide Miguel. La noche es joven, así es, pero no quiero que el programa se quede en términos huecos, ¿verdad? Quiero que haya movimiento, no importa que tarde poco, pero me gustaría escuchar algunas historias, las que sean posibles. Sigo esperando el WhatsApp de Dark. Un momento, amigos y amigas, no tardo nada, voy a configuración. Denme un minuto, no tardo nada, ahí está el número, está apareciendo en pantalla.
Amigos y amigas, les recuerdo que no tienen que ser ustedes los que nos manden el WhatsApp. Puede ser su papá, su mamá, quien ustedes quieran, un amigo. Tengo una historia para contar, ¿vale? Y que nosotros quisiéramos escuchar. Ahí está el número de WhatsApp, lo están poniendo Tío Gold. No es llamarnos, es ponernos el mensaje historia. Nosotros les llamamos por WhatsApp. Es ponernos el mensaje historia. Nosotros les llamamos, es ponernos mensaje historia al número de WhatsApp que está apareciendo a continuación, que está desapareciendo a continuación. Y nada, recuerden, no tiene que ser ustedes, puede ser su mamá, su papá, anímenlos a llamarlos. Me encantaría escucharles. Esperamos a Dark o a Tío Gold. Tío Gold, anímate a contarnos tu historia. Amigo Jesús, no tengas pena, nadie te va a juzgar. Tú nos mandas un WhatsApp, te llamamos, yo platico contigo, como si no pasara nada. Y ya nos cuentas tu historia de terror. Anímate, anímense, amigos y amigas, sigo esperando el mensaje. Ok, parece que nos llegó un WhatsApp, pero amigos y amigas, aquí nos tienen que llamar. Nos tienen que llamar. Bueno, yo les tengo que llamar, más bien, pero es llamada, no es escrita, ¿vale? No es escrita la historia, es por llamada, tienen que usar su voz para contarnos. Y nos cuenten, obviamente, la historia. Aquí no es por escrito, porque hay alguien que me está escribiendo la historia. No, 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 no. Ya me están escribiendo la historia. Ustedes solo me mandan un WhatsApp, yo les mando el turno que les toca, y les llamo y la cuentan en llamada. Y no tengan pena, no tengan pena. Es para que... Uy, perdón. Es para que nos conozcamos, para que cuenten sus historias. Si no es a ustedes, si no les ha pasado nada a ustedes, pero alguna vez su mamá les contó una historia de algo que le pasó, o su papá sabe la historia de un amigo, algo que le pasó al amigo de mi amigo, pues llámenos y cuéntenosla. Estamos esperando, amigos y amigas. No, amigos y amigas, no es por escrito, nos mandan un WhatsApp con... historia nada más. Nosotros les damos un turno. Les damos turno 1, turno 2, turno 3. Y nosotros les llamamos, ¿vale? Muy bien, amigos y amigas. Parece que alguien se está animando. Parece que alguien ya se está animando a contar su historia. Así que lo voy a conectar. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver el primero que llama en este programa, La Catacumba, todos los sábados a las 10 de la noche, ¿vale? Aquí en el canal de twitch.tv, iRawler. Vamos a esperar un momento. Vamos a ver si nos contestan. Estamos llamando por vía WhatsApp. Ok, hola, ¿cómo estás? Hola, Rawler, ¿qué tal? Soy hola. El güero, te voy a contar una historia, de hecho me pasó justamente ayer. Y pues estaba yo pues viendo un directo de alguien. ¿Puedes, güero, perdón, puedes acomodar un poco tu micrófono para que te escuchemos mejor? Ah, ok. A ver, ¿me escucho mejor o no? Te escuchas un poquito bajo, pero yo te subo el volumen, no pasa nada. Continúa tu historia. Ok, mira, pues eran las 11. Me fui a ver un directo, y pues terminó, pues me puse a ver el directo. Él siempre empieza a las 11 y termina a las 2, ya se terminó el directo, y yo pues, ya me fui a dormir. Eran las 2 y media, tuve una pesadilla, y pues ya ¿Tuviste una pesadilla a esa hora? ¿Recuerdas de qué trató tu pesadilla? Es que fue como que...
como que alguien moría enfrente de mí, algo así. Ok. Y ya, pues después me volví a dormir. Eran las 2:30, me dormí así como si nada y pues ya eran. Después como que abro mi ojo, estaba yo justamente, abro mis ojos, estaba justamente en mi cuarto. Y como que veo a alguien ahí, yo estaba en mi cama. Y pues como que vi a alguien ahí como que parado, estaba parado, lo vi así parado enfrente. ¿Cómo era? Me ¿Cómo era? Lo frío. Era una persona así, se veía como si fuera una sombra. Y me estaba viendo directamente. Tenía mucho escalofrío, todo mi cuerpo temblaba. Y después como que me quise levantar, pero no podía. Y luego pues se acercaba más. ¿Sí? Y pues ya me empezó a dar más escalofrío y dije, bueno, ya me voy a tranquilo. Me quedé como, estuve respirando, hasta que por fin me pude parar. Y pues ya no estaba ahí. Y me fijé la hora, dije, bueno, pues, ¿qué horas son mínimo? Y eran como las 3:25, casi 3:30. De la mañana. Sí. ¿Y cómo se fue esta sombra? ¿Era una sombra? ¿Cómo era la forma de este? Era como un humano, pero como que deforme. Su cabeza era como que deforme. ¿Cabeza deforme? Estaba viéndome directamente. Vaya, fuertísimo. Pues muchas gracias, güero, por contarnos esta historia y por ser el primero en animarse a contarla. Estaba un poco nervioso, pero pues sí me atreví. No, ningún nervio, todo excelente, ¿ah? ¿Eh? Y después, si tienes alguna otra historia, estaría muy bien contarla, ¿ah? ¿Eh? Así que aquí te esperamos, muchas gracias, güero. Ok, muchas gracias, Rambler, a ti por invitarme aquí. Nos vemos. Nos vemos. ¿Qué les parece, amigos y amigas? ¿Les ha pasado algo similar a lo que le ocurrió a Güero? ¿Una sombra a medianoche? Amigos y amigas, tenemos otra historia. Si escuchan un sonido de fondo, es la bomba de agua de mi casa, pero no pasa nada. No debí interrumpir con el directo. Muchas gracias a Güero Gamer por su historia, se lo agradezco mucho. Vamos a pasar al turno 2, vamos a comenzar. Vamos a intentar contactar en el turno 2 a ver quién nos tiene que contar, ¿vale? Voy a intentar hacer enlace de comunicación. Vamos a esperar un momento, amigos y amigas, mientras leo el chat, ¿vale? Espero que les haya gustado esa historia. No tenemos ahorita los bots, no los tenemos. Pero bueno, ya pronto en otros directos que tengan que ver más enfoque con el gaming, seguramente sí los tendremos. Vamos a esperar, amigos y amigas. Estoy intentando hacer enlace de comunicación con el turno número 2. Con el turno número 2 que le estoy llamando ahora mismo. Y ya lo tenemos en línea. Hola, ¿cómo te llamas y de dónde nos llamas? Soy Peñafiel. ¿De dónde nos llamas, Peñafiel? Desde Oaxaca. Oaxaca, un abrazo hasta Oaxaca. Muy bien, Peñafiel, pues, ¿qué historia nos tienes? Bueno, una vez estaba cuando tenía cerca de 12 o 13 años, me pasó una vez que mientras esperaba junto con mi mamá fuera de la casa, ¿ah? Nos contó una vez mi abuelo que había que, pues, aquí las historias de acá que pasan. Hay una que se llama del caballo del diablo. Y pues como yo vivo en ciudad, pues entonces una vez estaba esperando a mi papá como eso de la 1 o 2 de la madrugada que llegaba del trabajo y estaba junto con mi mamá allá afuera. Mi mamá le estaba dando de comer a los perros mientras yo esperaba ahí a mi papá. Entonces de repente escuché como un galopeo en la calle, pero pensé que era un borracho porque como siempre suele pasar a veces borracho por la calle, pero dije, ¿pero quién está usando un caballo y en ciudad a esta hora de la noche, pues? Sí. Entonces, sí, de repente sí me entró pánico escénico por la vez que me contó mi abuelo de esa historia, porque dice que a esa hora toca la mala hora. Pero, pues, ¿cuál historia? ¿Cómo es la historia? Pues dice que es como, es del aquel de... Del charro, o sea, es del caballo del diablo. Ok, ¿y qué dice esa historia? ¿A qué conlleva? ¿A que el diablo va montado en un caballo?
Pues sí, va montado en un caballo y pues pasa a esa hora para llevarse según para espantarte, pues, para que te dice que cuando lo miras te vuelves loco, dice, porque pues dice que esa te tuerces, te da como, dice que una vez le pasó a un mi abuelo contó una vez que le pasó a uno de sus amigos que dice que vio una silueta. Y como él sí vive en el pueblo, yo vivo en la ciudad, entonces una vez le pasó a uno de sus amigos y cuando dice que su amigo regresaba del trabajo, como eso de las 3 de la mañana, y vio una silueta a lo lejos, entonces lo siguió, y de repente cuando se dio cuenta, dice que ya estaba entre el monte, y entonces dice que no, lo fueron a buscar hasta su casa y no lo encontraban, lo encontraron una semana después, pero ya estaba loco. Terminó loco y cada vez que lo intentaban agarrar y trataban de hablar y razonar con él, gritaba y decía que no, se lo llevó, decía siempre. Lo encontraron en el monte. Ajá, lo encontraron en el monte ya loco, pues, ya no era el mismo, pues. Se gritaba y siempre volteaba y cada vez que decía, ¡ah!, gritaba cada vez que volteaba a ver a donde encontró las... donde siempre que volteaba al otro lado del camino del río, sí, que pasaba por un río, sí, dice que siempre gritaba porque veía ese ser. Vaya, o sea que lo continuaba viendo. Sí, pero pues esa vez que me pasó a mí, pues yo no pensé tanto en eso, pero pues sí dio un poquito de miedo. Te trajo el recuerdo. Ajá, que me había contado mi abuelo y sí nos dio un poco de miedo a mi mamá y nos metimos luego a la casa. También una vez me pasó una vez de que vi al diablo en un sueño. ¿Viste al diablo en un sueño? Según mi mente, que según para mí ese ser era el diablo. Y pues siempre me pasaba mucho cuando siempre dormía en las noches, cada vez que regresaba de la escuela. Siempre soñaba así medio raro y siempre me perseguían los sueños y trataba de matarme, pero cada vez que me trataba de matar, me despertaba de golpe. ¿Cómo era el diablo de tu sueño, Peñafiel? Pues era una sombra negra, como fría, daba y cada vez que trataba de escapar de él, como que me atrapaba, me apretaba con todas las ganas, como si me intentara no dejar ir de los sueños. Y pues yo luchaba cada vez, pero siempre soñaba que el diablo estaba en mi casa se aparecía. Ok, el sueño era en tu casa y en alguna parte de tu casa este ser... Sí, aparecía, o sea, se cuenta, yo estaba en ese cuarto siempre que dormía, siempre soñaba en esa parte del cuarto y pero ahorita ya no he soñado tanto. De repente sí me pasan esos sueños, pero sí me logro despertar, pero cada vez es raro, como que no tratas de, cada vez que trato de escapar o despertar, como que me aprieta en el sueño, como que si me estuviera aplastando con solo verme o con voltearlo a ver. Pero no, pues, no tiene una forma, ¿no? Cada vez que lo intento ver, no le encuentro forma, porque es una sombra negra. Pero cada vez que veía sus ojos, eran rojo profundo. ¿Brillaban sus ojos? Sí, como de rojo intenso, pero un rojo que, como la sangre. ¿Has tenido alguna otra explicación, Peñafiel, de este fenómeno? ¿Le has contado a alguien este sueño que has tenido? No sé, algún familiar, sí, o alguien que sepa de esto. A mis amigos, a mi mamá, y a mi mamá es lo que le cuento más mis sueños. Pero sí dice que mi mamá me lo toma a gracia, porque me dice, no, pues tú lo quieres mucho, porque por eso es que se te aparece en tu sueño, me dice. Pero pues no es como que digas que, ay, lo adoro y toda la cosa, pero sí de repente me pasa. Una vez también me pasó que vi a la muerte. ¿En tu sueño? Ajá, pero esta sí la vi, era la muerte, así como, tal como la vemos, pues. ¿Y qué hizo? Que venía corriendo atrás, yo trataba de correr, y hay una puerta de madera en mi casa, y yo corría esa puerta de madera para, según, salir del sueño,
cada vez que siempre, pero una vez me alcanzó y en el sueño me mató y de repente me levanté de golpe, así cuando volteé a verlo, estaba atrás de mí y ¡fa! Me partió en el sueño y me desperté al instante. Vaya. Pues muchas gracias por contarnos estas historias, Peñafil. Yo de verdad espero que esto no te siga ocurriendo, ¿sabes? Sí, me pasa muy a menudo, pero de repente sí da miedo y de repente ya se me hizo costumbre que me pasen esos sueños. Pero yo digo que es por a veces por el estrés o porque simplemente son sueños. No le tomo tanta importancia, pero bueno. Bueno, pues no. Pero sí dan miedo a veces. Claro, normal. Yo creo que nadie quiere dormirse hoy y soñar que la muerte le está atacando, que una sombra te quiere atrapar dentro de tu casa, ¿sabes? Sí, pero sí, como te digo, siempre me pasa. Pero siempre he seguido con el diablo. Siempre he seguido con el diablo. Con otra cosa, con un sueño normal, una pesadilla que digamos normal, que sería una pesadilla donde te pasa un accidente. Eso sería una pesadilla. Pero que te siga la muerte y el diablo, como que ahí hay algo raro. Totalmente. Pues muchas gracias, Peñafiel, por habernos contado tu historia, por tu colaboración a la comunidad y a la catacumba. Te mando un fuerte abrazo y que sigas escuchando por aquí otras historias. Ah, bueno, gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches, nos vemos. Muchas gracias a Verónica por seguirnos en esta noche donde estamos contando historias de terror para la comunidad. Recuerden que los que nos estén viendo en la computadora, abajo están algunas redes sociales, al menos el Discord. Por ahí nos encuentran casi toda la semana, ¿vale? Por cierto, amigos y amigas, creo que me estoy dando cuenta que el número está mal. Acabo de poner en el chat, si no me equivoco, el real para los que están en internacional. Creo que me faltó un 1, no estoy seguro. Inténtenlo con el que aparece en pantalla o con el 1 antes del primer 9. Osman, gracias por estar aquí, te lo agradezco mucho. Saludos para ti, para Arius, gracias por estar aquí. Verónica, hola, yo tengo muchas, pues ahí está. El WhatsApp va a aparecer ahora en la pantalla. Nos mandan la leyenda historia y nosotros les damos un turno. Por favor, no nos llamen, nosotros les llamamos. Vamos a continuar con la siguiente historia. Ya me escribieron por aquí, veo que se están animando. Amigos y amigas, anímense o díganle a su papá, animen a su papá, a su mamá, que cuenten su historia para que la tengamos aquí, la escuchemos y la disfrutemos todas y todos. Muy bien, voy a pasar a intentar contactar la tercera historia de hoy, si no me equivoco. Así es. Vamos allá, amigos y amigas. Voy a llamar para ver si contactamos y enlazamos comunicación con esta persona. Unos momentos. Mientras tanto, leo el chat. Muy bien, amigos y amigas. Hola, hola. Muy bien, amigos y amigas. Ya contactamos con el siguiente personaje. ¿Cómo te llamas y de dónde nos llamas? Tengo que cambiar ese sketch. Hola, me conocen como Darkado y soy de Guanajuato. ¡Darkado! ¡Claro que sí! Estabas en el chat. Vaya, ya era hora que te animaras a llamarnos, ¿ah? Ya era hora. Muy bien, Dark, pues... Sí. ¿Te escuchamos? Pues la historia es realmente corta. Hace aproximadamente 5 años yo iba mucho a la casa de mi mejor amigo. Mi mejor amigo vive en la colonia de al lado y para cruzar a esa colonia antes tenía que cruzar las vías. Entonces, en la ocasión de esta historia, se nos hizo tarde por estar jugando, era aproximadamente la 1:40 de la madrugada y pues yo me tenía que regresar a mi casa. Entonces, en el transcurso para regresar a la casa, yo tenía que cruzar en ocasiones el tren, ya sea por abajo o por donde se unen los trenes. Entonces, en esa ocasión, yo al cruzar por en medio de donde se unen los trenes, sentí que un brazo me jaló. O sea, era un vagón con una abertura en medio y sentí que un brazo, o sea, una mano tomó mi brazo y me jaló. Sí. Y realmente yo no quise voltear a ver, yo no quise saber si era simplemente un indigente, un vago, alguna persona que me trató de jalar. Yo simplemente hice fuerza para que me soltara, pues salté así súper rápido y me fui corriendo por la vía. Sí. Entonces, al correr, pues ya no estaba, o sea, pasé de donde estaba el tren y se me ocurrió voltear
y en el faro del tren, o sea, se veía que estaba así como una silueta de una persona así en medio del faro. Y pues realmente solo fue eso. También en otra ocasión, en esa misma vía del tren, como aproximadamente las dos, sí, vimos una criatura súper extraña, porque era como, estaba como un perro, pero no sé, estaba como en la forma de un perro, se hace a cuatro patas, pero uh-huh, tenía como que la estructura de un simio y estaba súper raro. Y ¿lo pues vieron? Ya simplemente era eso. ¿Lo vieron de noche o de día? De noche, íbamos pasando en el carro y pues con las luces del carro lo alusamos. Era ahí mismo donde estaba el tren y cerca de ahí, como en ocasiones, pues no lo cuidaban, se hacía mucha hierba alta y estaba cerca de la hierba alta. Aquí en mi ciudad, Dark, hay un espíritu que le llaman el Huaychivo, que es un brujo que se puede convertir en chivo, o el Huaypec, que es un brujo que se puede convertir en perro, ¿ya? ¿Nunca te dieron alguna explicación de esa criatura que tuviste? ¿Alguna vez preguntaste por ahí? Pues realmente nunca pregunté, o sea, solo se quedó como en conversación de la familia y amigos, pero nunca me metí más a fondo realmente a lo que era. Okay. Pues Dark, ¿algo más que comentar? Pues sería todo, por ahora es la única que se me ocurrió, y pues sería todo. No pasa nada, seguramente después aparecerán algunas, y si no es de ti, será de algún amigo, o tu mamá, tu papá, no sé. Pero muchas, muchas gracias por tu aportación, Dark. Te lo agradecemos mucho, y seguramente la gente te va a seguir leyendo en el chat. Sí, igual, saludos a todos. Un abrazo, Dark. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Bueno. Amigos y amigas, como verán, como notarán, no es gran cosa, solo es pasar, llamar, contarnos su historia. Queremos saber qué eventos paranormales, qué curiosidades les han pasado en algún momento de su vida. De eso se trata, no tengan pena. Díganle a su padre, a su madre, que no tenga pena, si nos están escuchando por aquí en familia, que yo espero de verdad que en algún momento sea así. De eso se trata, sí, de eso se trata. Muy bien, amigos y amigas. Vamos a intentar enlazar comunicación con la siguiente historia. De verdad, muchas gracias, Dark, que seguramente estará por aquí en el chat. Amigos y amigas, se animó a hablar. Yo se lo agradezco mucho. Que mis moderadores, por favor, no estén haciendo este tipo de eventos que es predicciones. No se trata de eso, ¿ah? No apuesten puntos. Si lo hacen, está fuera de mí. Pues sí, de mis manos, ¿no? Muy bien, amigos y amigas. Vamos a pasar con el siguiente contacto. Vamos a intentarles llamar, ¿vale? Para que nos cuente su historia de terror. Quiero saber qué nos tiene que decir este personaje, que seguramente también está por aquí en el chat, ¿vale? Voy a intentar enlazar comunicación. Le estamos llamando en este momento. Vamos a esperar. Ojalá nos conteste. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? Hola, me llamo Ian Golkiro, alias el tío Gol. Un gusto, Rauler. Un gusto. Y para esta historia, la verdad, me pongo un poco nervioso por el contexto de la misma, ¿no? Sí. Que es una historia que me contaron hace muchísimo tiempo y no sé, es algo que no puedo sacar de la cabeza por el significado que le dio a ese maestro. Ok. Te escuchamos. Ok. Pues básicamente era una tarde de clases normales. Ya estábamos a finales del semestre. Sí. Empezó a llover, entonces no nos podíamos retirar de la escuela. Entonces, como dinámica, el maestro pues dijo, a ver, cuéntenos alguna historia paranormal. Y entonces con eso él empezó con una que
Él comentaba que antes se encontraba en el DIF. Sí. Antes de todo esto. ¿En el antes DIF? De ser maestro. En el DIF. Ok, ¿qué es como, el DIF? Pues es el DIF es un lugar donde van los niños que no tienen papás. Ok. Y pues ahí hay la posibilidad de que un adulto los recogiera. Claro. O sea, entonces él comenta que en su juventud, cuando él tenía 13, 14 años, más o menos la edad que se encuentra una persona en la secundaria, sí, que se escapó con un grupito de amigos y se fue al cerro, que le comentaba a él que nunca se juntaba con ellos, pero simplemente le dio por ir en esa ocasión. Y se dio cuenta que sus compañeros habían sacado una tabla. ¿Una tabla de qué? Ahí voy. Okay. Una tabla. Él pensaba que era una tabla para aventar dados. Okay. O para jugar la oca. Entonces se acercó más. Y cuando estaban todos alrededor del cerro, se dio cuenta que no era una tabla para eso. Era una tabla que, pues, aquí en México la conocemos como la Ouija. La Ouija, sí. Entonces, cuando él ya se percató de eso, pues ellos ya habían empezado a jugar. Pero él en ningún momento agarró la tabla, porque sabía que con esas cosas no se metía. ¿Él en dónde estaba? Pero por curiosidad. ¿Ah? ¿Él en dónde se encontraba? Él estaba alrededor de la bolita. Okay. Pero él no tocó la tabla en ningún momento. Okay. Porque sabía que representaba algo peligroso, ¿no? Sí. En consecuencia. Mientras que los demás muchachitos seguían. Entonces decidieron los muchachitos preguntar de qué forma morirían a este espectro que pues se llega a contactar con la tabla. Sí. En total eran 5 personas. Esas 5 personas, el espectro les contestó que una persona moriría quemada, una persona moriría ahogada, otra se suicidaría, una por causas naturales, ¿sí?, y otra por enfermedad. Okay. Entonces, cuando me cuenta el maestro que pues decidió no perder contacto con sus amigos. Sí. Pero él sin tocar la tabla porque no quería meterse en ese pedo, ¿no? Sí. Pasan los años y pues ya ves cómo pasa, pues la gente se llega a distanciar en algunas ocasiones. Y de repente escucha en las noticias que en carretera, no me acuerdo cuál exactamente, hubo una explosión de un automóvil. Vaya. Y salía el nombre de uno de sus amigos de él. Estuvo entonces involucrado en el juego de la Ouija. Sí. Ok. Ahí ya se resulta la una de las primeras víctimas. Ok. Luego, pues, te puedo ir contando las demás anécdotas de cómo él fue descubriendo, ¿no?, todo eso. Claro. Ok. Luego, la siguiente persona que descubrió fue el ahogado, que para él se le hizo algo curioso, porque esa persona, desde que le dijeron que iba a morir ahogado, pues no iba a la playa, no iba a las piscinas. Okay. Para evitar su muerte, ¿no? Sí. Pero de todo esto, sí seguía contacto con él, ¿no? Y resulta que se
se ahogó, pero no con... No con agua. No con agua. Se ahogó con comida. ¿Con comida? Sí. ¿Qué otro? ¿Qué, o sea... Sí, te escucho. ¿Pero qué pasó con esa comida? No era comida común. Era un hueso de pollo. Él lo comenta de esa manera porque hay alitas de pollo, sí, que pues tienen la espina. Entonces, al tratar de sacarlo, pues lastimaron la garganta. Sí. Y es así como se ahogó la persona. Entiendo. En su propia sangre. O sea que la espina realmente lo que le hizo fue rasgarle la garganta. Esta persona sangró y se ahogó con la sangre. Así es. Ok. Creo que todos pensamos que se ahogó con la espina, ¿no? Todo el auditorio lo habrá pensado. Quedó clara esa situación. ¿Qué más pasó con sus demás amigos que estaban en ese evento? Quizá de diversión, quizá de juego. Jugando la Ouija. Pues el que murió de enfermedad, ¿sí? Pues al final de cuentas descubrió un maestro que murió de cáncer. Ok. Entonces pues ya de ahí no podía hacer nada más. Y son como que las dos historias así como que me marcaron porque recuerdo cómo lo dijo, ¿no? Sí. Esas cuatro más que nada. ¿Y a él no le dijeron en algún momento su destino? ¿A él no le preguntaron sus amigos por tu maestro? No. El maestro dice que siempre se ha vuelto involucrado en bastantes temas paranormales. Sí. Dentro de eso también se encuentra otra historia, pero quizás sea digno para otro podcast, ¿no? Claro que sí, y aquí lo vamos a estar esperando. Después de que te contó esta historia, porque recuerdo que comenzaste diciendo así, ¿te pasó algo? ¿Pasó? ¿Ocurrió algo o solo fue el evento? No, a mí siempre me da escalofríos, ¿no? El hecho de estar involucrado en este tipo de temas. Ok. Y más con fuerzas que pues nosotros no podemos llegar a controlar. Claro. Que pues entre ellas está la muerte. Sí. Pero has sido valiente y la has venido a contar aquí a la catacumba y yo te lo agradezco mucho. Ian, de verdad, muchas gracias por tu valor. Creo que el auditorio notó que estabas un poco nervioso, pero creo que le hemos disfrutado mucho, ¿sabes? Claro. Pues, ¿algo más que agregar, Ian? Ah, pues, buenas noches y si necesitas otra historia, pues aquí estoy para contarlas. Excelente. Y cualquier cosa, aquí estamos en el chat de twitch.tv. Ay, Raúl, muchas gracias, Ian. Qué bonita noche y aquí estamos. Claro. Hasta luego. Adiós, bueno. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Casualidad? ¿Realidad? Amigos, amigas, gracias a los que están llegando y siguen por aquí en el programa de terror, el podcast La Catacumba. Pronto, muy pronto vamos a contactar con la siguiente participante aquí que nos quiere contar una historia de algo que le haya ocurrido, ¿vale? Muchas gracias, mientras leo el chat, gracias por estar aquí, gracias por todos los sustitos que se hicieron, Nero, gracias por seguirnos, muchas gracias, Mau, gracias por el hosteo, aquí les ando leyendo. ¿Qué les está pareciendo, amigos y amigas? Me gustaría saberlo en los comentarios, yo de repente les voy leyendo, estoy leyendo todos los comentarios, si no puedo comentar es por obvias razones, claro está, para no interrumpir las personas y tener respeto en su historia, ¿vale? Muy bien, amigos y amigas. Vamos a continuar. Voy a intentar hacer contacto y comunicación con el siguiente enlace, ¿vale? Vamos a hacerlo. Mientras tanto, estoy aquí. Ya estamos llamando, amigos y amigas. Vamos a esperar. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Buenas noches, ¿tu nombre y de dónde nos llamas? Me llamo Verónica, soy de aquí, de Mérida, vivo en Ciudad Cauquel. Ah, excelente, no habría que decir tanta especificación de dónde se vive, pero solo
el lugar y tu nombre. Muy bien, Verónica, pues escuchamos. Pues mira, yo vengo de una familia que pues trae como que ciertos dones, ¿no? Sí. Mi abuela, bueno, mi bisabuela era una persona que, pues ya ves que cuando hablan de que según los niños se caen o le hacen mal de ojos o cosas así, ella lo curaba y aparte pues era partera. Tengo un tío que se dedicaba a tirar cartas y curaba a la gente y bueno, y hacía cosas así como de trabajos de maldad, ¿no? ¿Era un tipo chamán, brujo, sabes alguna clasificación que fuera? Brujo. Ok. Brujo. Entonces él, no sé si sabes o tienes conocimiento que existe un libro que está hecho de piel humana. No, para nada. No recuerdo su nombre ahorita, te soy honesta. Yo de hecho lo descargué, bueno, existe su formato PDF, okay. En las redes. Okay. Porque me dio mucha curiosidad, porque ese libro describe que hay como la historia de la, no sé si has escuchado la película de los 13 fantasmas o algo así. No, ¿de qué va? Son 13 fantasmas que pues, o sea, son asesinos y matan y todo ese rollo. Okay. En este caso son 12 espíritus que rigen ese libro. 12 espíritus. Entonces, sí, 12 espíritus. Okay. Entonces, si tú quieres que ese libro te ayude a ser un brujo mayor o tener, wow, más poderes, ¿no? Por así decirlo, más conocimientos, tú tienes que hacer un ritual. Okay. Ese ritual consiste en que tú te tienes que meter en una habitación. En esa habitación tienes que fijarte que no tenga una ventana donde haya cruces, donde las líneas sean un cruce. Ok, una cruz. No debe haber cruces, de ningún tipo. De ningún tipo. Okay. Entonces, si pasa eso y tú haces el ritual y no te fijaste que dentro de esa habitación había una cruz, los espíritus no te ayudan, te atormentan. Okay. Entonces, hasta el grado de llegar a la locura, a llegar a estar loco. Entonces, le pasa eso a este tío. Uh-huh. Y él no dormía. Él se encerraba en un tanque de esos donde creo que transportan aceites o cosas así, que son unos botes muy, muy grandes que cabe una persona ahí. Sí. Él se metía ahí y lo tapaba porque decía que los espíritus le hablaban y no lo dejaban dormir. Y al final, pues, acabó mal de sus facultades mentales. Sí. Bueno, ahora me salto a otra historia. ¿Por qué me refería a lo de mi familia? Porque yo tengo el don de ver cosas. Okay. Entonces, desde que mi niña nació, ahorita mi niña tiene 16 años, ella igual trajo ese don de ver cosas. Entonces, en mi a donde quiera que hemos ido a vivir, siempre vemos una sombra negra. Ella le puso que es el hombre del sombrero, porque trae un sombrero. ¿De qué color es el sombrero? ¿Qué forma tiene? ¿Es como de vaquero? El hombre es... No. ¿Cómo te puedo decir? De hecho, si en internet está muy nombrado que mucha gente lo ve. Es un hombre como con gabardina y un sombrero. Sí. O sea, no se ve realmente cara, no se ve nada. Y nos ha seguido durante muchos años ya. Nosotros, pues, yo vivía en otro estado y, pues, ahora estoy viviendo acá. Llevo 5 o 6 años acá. Sí. Y aquí igual se nos sigue apareciendo. Muy poco ya, pero sigue igual. O sea, y claro está, no deja de sorprenderte que de vez en cuando estás con las luces apagadas y lo ves pasar. Dios. No hace cosas malas, ¿no? Sino simplemente nos abre las puertas. Por ejemplo, toca la manija de la puerta y la está como jugando, como queriendo abrir y no abrir. Entonces son cosas que pues asustan, ¿no? Pero pues al final aprendes a vivir con ello. Y sí. Bueno, me voy a vivir, cuando me casé, fui a vivir a casa de mis suegros. Y en esa casa, o sea, pasan mil y una cosas. Es un lugar donde al lado de ellos vivía una mujer que era bruja. Esa mujer se convertía en un ave.
Entonces, cuando yo llego a vivir ahí, pues obvio, yo veía todo, ¿no? Todo lo que había sucedido ahí. Y a mí me empezó a perseguir esa ave, me perseguía muchísimo, muchísimo. Se posaba a las 12 de la noche en la, arriba de mi casa, como mi casa en ese tiempo era de lámina, de esta que es de metal. Sí. Y rasguñaba lo que era el techo. Entonces ya hubo un tiempo en que no me dejaba dormir. Entonces me dijeron que había un secreto para alejar a esa ave, que era hacer un... Hay una planta que se llama, le llaman Sinanché. Sinanché. Sí. Tuve que hacer una cruz y ponerla en el techo para que esa ave ya no se volviera a acercar. Y pues esa, como quien dice, fue la cura a ese mal. Verónica, ¿tienes alguna idea de lo que quería esta ave o por qué estaba ahí rasgando el techo? Pues porque, o sea, a lo mejor y temía que yo le descubra todo lo que... Pero es que realmente yo no necesito, o sea... Bueno, yo no me meto con nadie, ¿no? O sea, ni tampoco me dedico a hacer trabajos ni nada por el estilo, porque sí tengo una muy mala experiencia. Claro. Hace muchos años yo quería aprender a tirar las cartas, que era lo que más me gustaba, ¿no? Me atraía en sí. Sí. Entonces, leo las cartas a dos de mis amigas. En ese tiempo te hablaré que tendría yo como 16 años. Claro. Y le leo las cartas a mis amigas. Entonces, a una de ellas le salió que un pariente muy, muy cercano de ella iba a morir. Dios. Como a la semana de haberle leído eso, su hermano, en ese tiempo estaba como ahora el COVID, en ese tiempo era el cólera. Okay. Y a la semana su hermana muere de cólera. Entonces yo dije, jamás en mi vida vuelvo a leer alguna carta y decirle a alguien que se va a morir. O sea, es horrible, te queda algo así como una frustración, no sé, no es algo que tú quieras decirle a alguien, ¿no? Te vas a morir o se va a morir tu familia. Sí, una mala sensación. Sí, exactamente, sí. Y pues tengo muchísimas más, pero pues nos llevaríamos toda la noche. Claro, ¿no? Pero de eso se trata también, ¿no? Que en algún momento nos vuelvas a llamar, si es... posible, si te está gustando esto, claro está. Y nos cuentes todo ese apartado de historias que tienes por ella. Yo te tengo una pregunta más. ¿Has intentado, en la historia de este personaje que ves de repente en tu casa en la oscuridad, que tiene un sombrero y que asimila ser pues algo parecido a un vaquero con gabardina? ¿Has intentado averiguar qué podría ser? ¿Has hablado con algún, bueno, con alguna persona que tenga conocimiento de estos temas y que te diga qué puede querer? ¿Qué hace siguiéndoles? ¿Alguna explicación? Pues, o sea, si entramos a lo que es la lógica, pues nadie lo cree, ¿no? Nadie cree en ese tipo de cosas. Claro. Yo consulté, bueno, no consulté, en ese tiempo cuando estaba casada, mi exesposo me llevó con una persona pues que se dedica a ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Él me dijo que realmente yo traigo un don, o sea, mi hija y yo tenemos un don. Y ese personaje es el que nos cuida o nos puede ayudar a desarrollar el don que tenemos. Okay. Pero pues a mí me da miedo. No, claro. Es algo que quiero hacer. Sí, me imagino. Porque, bueno, a mí me han dicho, ¿no? Sí. Tú serías muy buena trabajando lo oscuro. Y la verdad no me agradaría eso. Sería un camino medio extraño, ¿no? Meterse por esos lugares. Sí. Oye, sí. Verónica, pues te agradezco mucho, mucho por la historia, de verdad. Muchas, muchas gracias por animarte a llamarnos. Si tienes más historias, yo te espero otro día aquí. Recuerda que es todos los sábados a las 10 de la noche, aquí en la catacumba. Y cuéntanos tu historia, anímate que aquí te vamos a escuchar. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias, hasta luego. Bonita noche, bueno, Vero. ¿Qué les parece? Amigos, amigas, gracias por seguir aquí hasta esta hora. Tenemos otra llamada, así es. Yo de verdad estoy muy feliz porque se estén animando a hablarnos, a contarnos su historia. Inviten a sus amigos, eso es para crear una comunidad que guste de este contenido, es para ustedes, ¿vale? Y recuerden que también pronto, esta semana, voy a abrir el canal de YouTube llamado La Catacumba, donde se va a estar resubiendo este video, ¿vale? Para los que no pudieron estar, por si se lo quieren compartir a su mamá, a su prima, a su mejor amigo o mejor amiga, para que puedas escucharles y también, ¿no? Pues que les escuche
que entraron aquí a contar sus historias, ¿vale? Y otras historias también. Ahí va a estar. Y seguramente también estaré viendo subirlo a Spotify, ¿ok? Pero lo más seguro es el canal de YouTube y también es lo primero. Gracias por esos 20 bits, Monchips, te lo agradezco mucho. Me han donado 20 bits por parte de Monchips, que está aquí en el chat. Aquí está Hanbei, Kitty, gracias por estar aquí. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí. Dark, gracias por estar aquí. Espero que Lexa se sienta mejor. Creo que dijo que estaba un poquito ahí mal. Esperemos que se sienta mejor. Una pastilla, yo aquí les voy leyendo de repente. Pero tengo que estar concentrado en la historia y viendo toda la dinámica. Muy bien, amigos y amigas, pues vamos a intentar contactar con la siguiente persona, ¿vale? Vamos a llamarle ya. A ver si nos contesta. Muy bien, amigos y amigas, amigas y amigas, perdón, me he atorado. Ya tenemos el nuevo enlace en la línea. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? Hola, muy buenas noches. Me presento, soy Jesús Hernández. Bueno. Soy de México, del estado de Guerrero. Excelente, Jesús. Buenas noches. Me da, a mí en lo particular, mucho gusto escucharte y que te hayas animado a llamarnos, ¿ah? ¿Eh? Estabas en el chat, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Excelente. Pues, Jesús, no se diga más. Vamos a escucharte. ¿Qué historia tienes para nosotros? Tengo una historia que sucedió hace como 4 años. Yo máximo tenía como entre los 8, 7 años. Sí. Y un día me vine en la casa de mi tía, fuimos de visita yo y toda mi familia. Recuerdo que ese día era el Día de los Muertos. Sí. Y pues nosotros fuimos a la casa de mi tía y pues nos hospedamos allá. Recuerdo que un día le conté a mi hermana que... No, perdón, ella me contó que me movía mucho en la cama cuando dormía en casas ajenas y pues me dijo que no lo volviera a hacer porque a veces le da miedo a ella ver que yo me mueva mucho. Una pregunta, Jesús, ¿solo te movías o hacías algún tipo de ruido? Solo me movía mucho porque, no sé, sentía que, según ella, que me movía por miedo o alguna preocupación, pero yo nunca sentí eso, la verdad. Ok, ¿tú estabas dormido? Sí, yo estaba dormido. ¿Algún sueño, nada? No, la verdad no, pero ella decía que me movía mucho. Ok. Ajá, entonces llegamos, saludé a toda mi familia y ya. En ese rato mi hermana le comentó a mi mamá que lo que me pasaba y pues mi mamá se preocupó mucho y pues me mandó a llamar diciendo que pues qué te sucedía, si tuviste algo o alguna extraña sensación. Y yo le dije no, todo normal. Entonces me fui a dormir a la cama y no, perdón, en un catre. Porque pues mi tía solo contaba con catres, no contaba con muchas camas. Sí. Así que coloqué el catre y como en esa edad yo tenía tío, colocaba sillas alrededor. ¿Tu tío? Me acuerdo que coloqué 4 sillas de cada lado. Entonces de esas sillas cada lado, por arriba ponía una sábana que me cubría del frío. Okay. Y pues así, llegó la noche, me dormí. Perdón, Jesús, pero... como si fuera una casa de campaña, ¿no? Ponías 4 sillas. Ajá, algo así. Como una casa de campaña, pones la sábana arriba y tú te metías abajo, ¿no? Ajá, sí, algo así. Me gustaba dormir así. Ok. Ajá, y recuerdo que me dormí. Después me desperté así, solamente yo me desperté. Y pues así, inspeccioné el lugar, miré y yo dije, bueno, no hay nada. Y como en ese cuarto dormí con mi hermana, miré a ella, dije, está durmiendo, y ya. Sí. Y me tapé con la sábana. En ese momento, cuando me tapo, veo una luz así extraña, como si alguien estuviera alumbrando o con una lámpara o celular en la puerta. Por fuera. Como la puerta tiene... Por fuera. Sí. Como tenía un cristal... Veo que está alumbrando y pues no le tomo mucho en serio. Dije, bueno, sería alguien que vino a ver algo, no sé. Y así no le tomé mucho interés y como que me quería dormir, pero estaba allí despierto. Después, de repente, ¿sí?
Pasaron como 2 minutos y aún no se iba, estaba ahí alumbrando. Yo dije, voy a ver. Nomás así me destapé la cara y me asomé tantito. Como tenía las sillas y las sábanas ahí solo, arrimé tantito la sábana y vi que estaba alguien ahí parado. Era como una mujer toda vestida de blanca y en la cara de enfrente tenía la lámpara o el celular alumbrando. Y yo dije, bueno, tal vez era mi madre, me vino a ver porque se preocupó en el día que mi hermana le comentó eso. Ok. En ese entonces le hablé a mi hermana despacio. Como la tenía al lado, le dije por su nombre, pero no me contestaba. Entonces yo dije, me preocupé y ya tenía un poco de miedo. Dije, no se va esa persona, está ahí parada, sin decir nada o hacer un otro movimiento. Recuerdo que después me puse incómodo y dije, bueno, voy a ver qué quiere o quién será. Cuando me destapo y también quito la sábana que estaba arriba, veo que ya no está. Se desapareció solo porque me descuidé un ratito. Pero, o sea, ¿inmediatamente quitaste la sábana, la luz desapareció? Sí, inmediatamente desapareció y afuera solo se quedaron prendidas así una luz, como si hubiera veladoras, pero yo recuerdo que no había nada ahí. La ofrenda que acostumbramos estaba en la parte de arriba. Vaya. Y pues me asusté en ese momento, estuve así en la mira perdida. Yo dije, ¿qué habrá pasado? ¿Qué ha sido eso? Y aparte se muestra unas veladoras. Y pues así le hablé a mi hermana y como que medio se despertó. Me dijo, dice, ya duérmete, no pasa nada. Dice, no pasa nada, dice, tal vez vino la tía a poner eso o viste algo. Pero ella no estaba consciente de todo porque seguía un poco dormida. Sí. Después, pues yo no me quedé tranquilo. Salí a ver y vi que estaban 2 veladoras paradas enfrente de la puerta, pero estaba atrás de la puerta. Y yo dije, bueno, ¿quién puso esas veladoras allí? Pero cuando cerré la puerta, no se ve absolutamente nadie, ni siquiera el viento, ni un animal, ni un grillo, nada, absolutamente todo estaba solitario. Y después fui a tomar agua por miedo. Sí. Regresé a la habitación y la verdad, cuando entré, sentí un escalofrío por la mano derecha y en ese momento grité, en serio. Grité y la verdad me fui a la cama de mi hermana, le dije, no, buenamente no le dije nada, solo le dije por su nombre. Uh-huh. y después ella se levantó, pero como así, como preocupada o extrañamente asustada, y me preguntó qué pasaba. Sí. Y yo le dije que había sentido algo raro, que me tocó por la mano derecha, algo así muy frío. Y pues la verdad, ella llamó a mis tíos, porque mis papás estaban dormidos y estaban en la parte de arriba. Los llamó, vinieron a ver, prendieron la luz, y después de eso, mi tía dijo que no, nunca había bajado, nadie había bajado, de hecho, me dijeron, dice que nadie había puesto las veladoras allí y que nadie había bajado con una lámpara o a ver qué pasaba. Vaya. Y pues yo dije, bueno, entonces, ¿qué habrá sido? Yo me quedé solo ahí en ese momento. Y amaneció el día siguiente. Y recuerdo que en la mañana, no, antes de amanecer, tuve un sueño o una pesadilla que soñé lo mismo que me había pasado y la verdad, pero fue algo diferente. Soñé que esa persona que se paraba ahí me llevó a un lugar muy extraño, que era todo de color blanco. Así todo, no se veía nada, solamente como una luz radiante que a la vez lastimaba los ojos. Sí. Y cuando me llevó a ese lugar, me desperté inconscientemente.
y vi que era de día, pero la verdad, no sé si eso fue un sueño o si pasó la verdad, pero sí tuve eso. Y Jesús, escucho. Perdón. Y después, por miedo, fui a preguntar a mi hermana si de, en verdad sucedió eso. Y me dijo que sí, dice que sí, se había pasado, que tú me levantaste, me preguntaste, llamé a los tíos. O sea, tú y te entonces, despertaste y sentiste que no habías vivido eso, ¿no? Que todo había sido un sueño, ¿no? Tuviste que pedir... Ajá, sí. ¿Ok? Sí, sí, así sentí. Y pues me dijeron que sí, todo era cierto, pero yo dije, pensé que era un sueño porque como me levanté inconscientemente y pues estuve... Así, con temor todo el día, en la casa de mi tía, hasta que nos venimos. No pude descansar todos esos días que nos quedamos ahí, por miedo. Vaya. ¿Y Jesús? Sí, la verdad. ¿Alguna explicación? ¿Alguna explicación de lo que haya sido eso que te perturbó esa noche? Pues la verdad no sé. Es que como me dijo mi hermana que en las casas que no son nuestras, siempre pasa, siempre me muevo y no sé qué más. Pues en esa casa me tocó vivir eso y la verdad no me gustó nada, pero no tengo ninguna explicación de lo que haya sido. Vaya, pues ¿sabes qué? Esperemos que aquí en el chat alguien tenga alguna explicación de qué es esa luz que quizá te perturbó esa noche, ¿no crees? Sí, 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 la verdad sí. Así que amigos y amigas del chat, si alguien sabe de eso, por favor que lo comente, si sabe, tiene alguna explicación. Señor Jesús, me alegra mucho que me haya llamado para contarme esta historia, increíble historia. Le mando un fuerte abrazo, espero que esté muy bien. Claro. Gracias igualmente, cuídese. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Es la catacumba. Amigos y amigas, ahí por ahí dicen que puede ser la Llorona. Interesante, aunque la Llorona tiene un aspecto particular, ¿no? Que es que llora y grita el ¡ay, mis hijos! Aunque no sé si esta se presentará de múltiples formas, ¿no? Amigos y amigos, tenemos una historia más. ¿Se ha animado alguien a mandar la palabra historia? ¿Vale? ¿Qué les está pareciendo? ¿El programa? ¿Las historias? ¿Las experiencias? Gracias por estar aquí, descansen los que tienen que retirarse y que nos sigan acompañando los que quieren escuchar una historia más. Vamos a hacer el contacto, amigos y amigas, vamos a intentar hacer el enlace de comunicación con otra persona que quiere contar su historia. Yo les agradezco mucho que se hayan animado a hablarme, por ahí aparece el número, pero por lo que estoy viendo, antes del 9 debe haber algún 1, ¿vale? Hay un 1 antes del 9, creo que lo he puesto mal, vean, el es más 52-1. Creo que olvidé poner un 1 ahí. No se preocupen, lo corregiré pronto en el siguiente directo para que también nos llamen y haya esa facilidad. Muy bien, pues vamos a ver el enlace. Les estoy leyendo aquí en el chat a todas y todos. No puedo hablar para obviamente no interrumpir la historia de quien se ha animado a llamar, ¿vale? Pero les estoy leyendo y estamos aquí todos juntos, ¿ah? No hay miedo. Muy bien, vamos a intentar hacer el contacto. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos llamas? Pues soy Jesús y hablo de Mérida, Yucatán. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Profe. Jesús, te escuchamos un poco bajo. ¿Puedes acercarte un poco más a tu micrófono? Repara un poco el audio. Es que te escuchamos un poco bajo. Ok, hablaré un poco más fuerte. Excelente. Ahí te escuchas mucho mejor, al menos la línea de voz. Me arroja que estás hablando más. Pues muy bien, Jesús, pues te escuchamos. ¿Qué historia nos tienes hoy para nosotros? Bueno, de la historia que quiero contarle ya tiene pues bastante tiempo. Tenía como mis... Yo más que nada la recuerdo a mis 9 años, pero estoy seguro que unos cuantos años antes igual ya hubo algo de ello. ¿Sí? Hace ya bastante tiempo, ¿no? Antes de que mis papás se separaran, pues habían tenido problemas, etcétera, y había
esa situación de que sabías que pues se avecinaba lo que viene siendo pues un divorcio, ¿no? Sí. Entonces, pues en ese entonces mi papá era de que, bueno, antes de que él falleciera en 2017, lo siento mucho, pues él cambió a lo que viene siendo la religión cristiana, pero fue unos años antes, ¿no? A lo que yo voy en esta historia, en ese entonces todavía no lo era. Okay. Él solía escuchar mucho un programa de radio que pasaban todas las noches, el cual era conducido por un, creo que era un chamán, no sé si era un curandero, un brujo, que me acuerdo se hacía llamar el Indio Ticuna. ¿El Indio Ticuna? De hecho, sí, de hecho, okay, actualmente he intentado buscarlo, ya sea en YouTube o en cualquier otro lugar, porque me ha dado esa curiosidad de saber quién era, quién fue, pero no encuentro ninguna información de él. Me acuerdo que su programa de este señor era de gente que le hablaba, le explicaba sus problemas o algún trabajo que ellos querían. De hecho, se me hace raro que hubiese programas de ese estilo. Y me acuerdo que todas las noches mi papá lo escuchaba. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se presenta el peligro, llamémoslo así, de un divorcio inminente, él lo contacta. A esta persona, al de la radio. Al indio, sí. Okay. Lo contacta con la intención de pedirle ayuda. No sé qué pasó, porque lo mantuvo en secreto durante varios meses, pero él cuenta, o al menos nos contaba, que después de cierto grado avanzado, o sea, después de, digamos, algo así, llamémosle así, como que a medio camino, sí, se da cuenta o piensa él en plan de, no, esto es inútil. Empieza como que a pensar, bueno, si las cosas no están funcionando, hay algo mal, etcétera, o sea, no voy a intervenir, no voy a forzar, o sea, no voy a forzar a mi matrimonio a seguir unido, ¿no? Sí, o sea que le había empezado algún proceso y lo dejó a medio camino, no lo finalizó. Ajá, dijo no. Con el chamán, exacto, con esta persona, empezó un proceso y lo paró. Exacto. Ok. Exacto. No sé en qué quedó, no sé si hubo algún tipo de discusión o este chamán le dijo algo, no lo sé. Pero me acuerdo que los meses siguientes, antes del divorcio obviamente, el ambiente, al menos en la casa, era muy tenso, sobre todo por las noches. Me acuerdo que solía escucharse como si hubiese gente caminando en el techo, como unas 3-4 personas, o sea, y no sé si le podemos llamar como que un sexto sentido del ser humano, uh-huh, pero como cuando hay una diferencia cuando detectas que hablas de una persona, y cuando sientes literalmente peligro. O sea, uno escuchaba eso y se sentía con miedo. Sí. Me acuerdo que en una ocasión mi mamá contaba que se levantó para ir al baño y ya entrar a la noche. Estamos hablando de las 2, casi 3 de la madrugada. Y fue sin problema, pero lo que viene siendo el resto de la casa la dejábamos a oscuras. Okay. Y solo solíamos encender una pequeña luz y se acabó. Así era toda la noche. Okay. Fue al baño y al abrir la puerta del baño que iba saliendo, obviamente la luz del baño iluminó temporalmente parte de la sala. La parte que iluminó daba hacia el comedor. Dice ella que logró ver la silueta como si literalmente uno, como si una persona, un ser humano, uh-huh, se pusiera frente a una luz y proyectara su sombra. Bueno, exactamente eso, pero de un modo mucho más oscuro. Sí. Más marcada la sombra. Estamos hablando de un negro intenso. Ok. Debajo de la mesa. Como cuando literalmente como cuando un niño se mete bajo de la mesa, que se pone en esa posición como a gatas, uh-huh, en esa forma. Ok. Comenta que en el momento en el que le dio la luz, como si se levantara, como si saliera de la mesa,
y se fuese a otra zona de la sala más oscura. Me acuerdo que se fue inmediatamente al cuarto, se lo dijo mi papá, etc. Mi papá le dijo que eso era algo negativo, se lo dijo. Me acuerdo igual. Ya de aquí no me acuerdo qué más ha pasado, pero aquí me voy a brincar hasta la parte donde ya se habían separado. Sí. ¿Qué pasó en ese entonces? ¿Qué pasó en ese entonces? Que pues mi papá me dijo que pues si no me quedaba con él, etcétera. Y yo me quedé con él. De hecho, viví con él durante todo un año. Sí. Y pero, o sea, bueno, no quiero decir para desgraciadamente, ¿no? Pero era una persona bastante ocupada. Entiendo. Él trabajaba desde el mediodía hasta casi, bueno, no hasta casi, hasta la medianoche. ¿Sí? Él trabajaba, si mal no recuerdo, creo que trabajaba en una clínica, la verdad no me acuerdo, tengo vagos recuerdos de eso. Quiere decir que yo durante todo el día, a mis 9 años, me quedaba solo en casa. Durante el día, todo tranquilo, llego de la escuela, a veces me dejaban comida, lo como, etcétera. Sí. Por las tardes salgo con mis amigos de la cuadra, o sea, todo tranquilo, todo bien, diversión, etcétera. Pero como se lo dije en un principio, no sé qué pasaba con la casa, que el ambiente durante la noche era tenso. Okay. Hay una diferencia, como le dije igual anteriormente, entre tener esa sensación de inseguridad en plan de estoy solo o algo así, a tener literalmente miedo. Okay. Algo que literalmente puedo decir, a pesar de que actualmente a mis 23 años puedo llegar a ser una persona bastante escéptica, en plan de no creo en esto, o no creo en aquello, o debe tener explicación, etc. Pero algo que hasta el día de hoy, y me pasaba en ese entonces, que cuando sientes una sensación de miedo, sobre todo cuando no ubicas de dónde viene, es muy feo. Ok. Me acuerdo que empezaba a sentir miedo. Encendía la televisión, me pongo alguna película, una caricatura, etc. Porque sabía que a las 12 salía mi papá y no iba a tardar, iba a llegar. Pero ese pequeño lapso de tiempo, entre, digamos, las 11 de la noche hasta las 2:30, o a veces hasta la 1 de la mañana que llegaba mi papá, se me hacían eternos. Eternos y horribles. Sí. Porque me acuerdo que el cuarto en el que yo estaba tenía una ventana que iba directamente al pasillo que da hacia el patio trasero de la casa. Lo curioso es de que, bueno, cabe recalcar que en ese pasillo el piso era de grava, de piedras, como no sé cómo lo conozcan, era así. Pero en un extremo tenía reja y en el otro igual. Es sí. Decir, que sí, o sea, yo podría llegar a pensar uno, para que una persona literalmente entre, tenía uno que escuchar el movimiento de la reja, el forcejeo, etcétera. Sí, una no serie había de sonidos que te hacen saber que hay alguien ahí, lo normal. Ajá, o sea, piensas en plan de, hay una persona, un ladrón, etcétera. Claro. Y cuando es un animal, pues escucha el remover de las piedras, las patas, etcétera, ¿no? Sí. Y piensas, es un animal, o los gatos peleando, etcétera, lo típico. Pero me acuerdo que me ponía a ver la tele y estaba yo deseando no escuchar lo que normalmente se solía escuchar. Desgraciadamente la tele estaba a un lado de la ventana. Sí. ¿A qué voy? Que llegado un punto, empezabas a escuchar pasos, como si fuera una persona literalmente. Sí. Y puedo decir una persona de tamaño relativamente grande, porque se escuchaban pesados los pasos. Y una de las cosas, por así decirlo, peores, entre comillas, es que llevaban un ritmo para, digamos, de que sepas que es una persona en plan de 1, 2, 3, o sea, llevaba un ritmo, o sea, sabes, en plan de, detectas que es como que el pisar de algo que no es un animal. Sí. No es un animal, pero sabes que hay algo o alguien ahí. Y me lleva también a lo que dije en un principio. Por alguna razón, o sea,
pudo haber sido, digamos, hasta, digamos, un ladrón. Pero no te crean esa sensación de miedo. Por alguna razón, cada vez que eso iniciaba, uno sentía y hasta... No me llegó a pasar solo a mí, lo llegó a vivir incluso mi mamá. En una ocasión mi abuela igual lo vio, que fue de visita, lo presenció y dijo, ¿saben qué? Es verdad, es cierto. Sientes como si al estar presente eso, en automático, estás presente y ya te llenaste del miedo. ¿Y tú empezabas qué hiciste, a escucharlo? Jesús. Me acuerdo que habían dos opciones. Una, me acuerdo que yo quedaba literalmente paralizado de miedo. Sí. Y no me movía, no hacía nada. Estoy con la mirada fija hacia el televisor, pero como está al ladito está la ventana que da hacia el pasillo, no tenía cortina, no tenía nada. O sea, literalmente era en plan de, para no ver relativamente nada, tenía que acercarme y cerrarla. Pero sí, ni siquiera quería yo acercarme, yo no quería acercarme a la ventana. Me acuerdo que se escucha, está viniendo. Lo curioso es que justamente, o sea, uno por lógica llega un punto en el que si fuese una persona, pues la vas a ver cruzar, ¿no? O sea, la vas a ver cruzar en el pasillo en plan de, ah, hay alguien. Sí. Justo a punto de llegar, silencio absoluto. Antes de cruzar por tu puerta, por la ventana, ¿qué era? Por la ventana. Antes de que tú veas que algo va a cruzar, exacto, como si hubiera parado, justo antes de cruzar la ventana. Exactamente. Cuando uno literalmente piensa en plan de, bueno, aquí va a cruzar, se detiene. En muy pocas ocasiones tuve la valentía de llegar a encender la luz que daba hacia el pasillo y mirar. No había nada, porque en muchas ocasiones quise decir, bueno, es un animal, es un gato, es algo. O sea, yo en mi mente, inclusive a pesar de tener, creo que en ese entonces 9 años o casi por cumplir los 10, decía en plan de, debe tener explicación, ¿no? O sea, uno tal vez piense en plan de, bueno, un niño no va a pensar en eso, pero yo lo pensaba, decía, tiene que tener explicación. Sí. Y creo que solo en una o dos ocasiones lo hice. Por así decirlo, de 100 veces que pasó, no estoy exagerando, sí estoy exagerando, pero de 100 veces, solo una o dos. Ok. Y yo me quedaba paralizado. O, en otras ocasiones, lo que yo hacía era en plan de, me voy a mi sala, agarro una silla del comedor, abro la puerta de la calle, me voy hasta, literalmente yo me salía de la casa, la dejo fuera, dejo fuera la silla y me siento. Por alguna razón, o sea, es inclusive un poco ilógico, ¿no? Pero a la vez un poco extraño. Me sentía más seguro fuera de mi casa que dentro. Que dentro. Claro. Estando dentro, sentía yo un miedo profundo. Y la sensación, o sea, es una sensación que inclusive he llegado a ir a la casa actualmente de vez en cuando. ¿A dónde te ocurría durante esto? Las noches sí, he llegado a ir de vez en cuando. Okay. Ahorita ya no se siente tan fuerte esto así. Pero sí, como que sientes esa incomodidad, no tan feo como antes, pero sí lo sientes. Pero no me gustaba estar dentro, ya estoy hablando de pequeño. Sí. Sentías como si en cada rincón, como que en algún rincón de la casa, en algún rincón del techo, etcétera, como una sensación de estar siendo observado. No una sensación de que dicen en plan de, ah, tienes miedo de mirar y ver algo, no. Sabes que no vas a ver nada, pero sabes o sientes, tienes esa sensación de ser observado. Sí. Me acuerdo que llegó a haber un tiempo que, en el que durante el día, como yo quedaba mucho tiempo solo, me iba con mi mamá. Mi mamá se quedó viviendo un tiempo con mi abuela. Y me iba a pasar el día ahí. Llegado las 11, casi medianoche. Me acuerdo que mi mamá me llevaba a la casa con mi papá. ¿Por qué? Porque él ya iba a llegar y, por así decirlo, entre comillas, ese era el trato que habían hecho, en plan de, él pasa durante el día el tiempo contigo y aparte no se queda solo y en la noche lo traes. Y así era. Yo sin problema iba y todo. Pero apenas me dejaba mi mamá, o sea, hacía lo de siempre, mi mismo ritual. Agarro una silla,
lo llevo afuera de la casa y me siento fuera. Y ahí me quedaba con la intención de esperar hasta que llegue mi papá. Y solo entraba hasta que mi papá esté. ¿Por qué? Porque sé que estoy acompañado. Sí. Uno pensaría en plan de, no, pues es un niño, le va a dar, es peligroso, debería darle miedo a estar fuera. Es más de medianoche, pueden asaltarle o hacerle algo, etcétera. Y la calle quedaba vacía, sí, como actualmente, aparte por el toque de queda. Quedaba vacía. Y yo prefería estar en la calle. Me sentía, por Dios, me sentía yo más seguro fuera que dentro. Jesús, cuando... Y hasta el día de hoy... Sí, ajá. Continúa. Ahorita te pregunto, continúa. Hasta el día de hoy, las pocas veces que he ido a dormir, porque a veces voy con mi hermano, sí, ya que pues la casa a veces se renta, pero pues ya no se siente ese ambiente tan tenso, ¿no? Sí. Pero le soy sincero, me llego a... O sea, como que tengo recuerdos de lo que pasa anteriormente. Y tal vez me esté equivocando, desearía estar equivocándome. Pero basado en los recuerdos que tengo, como esto que estoy contando, no me gustaría quedarme solo ahí. A pesar de que ya tengo mis 23 años, no me gustaría quedarme ahí. Claro. Jesús. Incluso, ¿le escucho? Perdón, una pregunta. ¿Tú en algún momento le comentaste esto a tu papá o a tu mamá de lo que te ocurría, no? O sea, ellos lo vieron. Sí. Sí, de hecho, igual mi mamá me decía que llegaba a sentirse observada por las ventanas. Me acuerdo que todas las noches me decía que... O sea, antes de que oscurezca, me acuerdo que ella bajaba todas las cortinas. Llegó a llenar las ventanas de cortinas, las bajaba todas. Que decía, así me siento más segura. Sí. No me gusta tener vista al exterior. Y a todo esto, perdón que te voy a interrumpir. A todo esto, ¿le daban alguna explicación? Ya ves que cuando ocurren este tipo de circunstancias, lo asocian a algún familiar fallecido, a alguna situación de algo anterior que pasó en esa casa. Porque estas historias, digamos, son un poco más comunes y siempre intentan buscar una explicación, ¿no? Por ejemplo, en esa casa había fallecido algún señor, alguna persona. ¿Alguna explicación para todo esto que ocurría, tu padre y tu madre, cuando les comentaste? Desgraciadamente, en la casa fue, pues, nueva, o sea, se la consiguieron cuando literalmente el fraccionamiento estaba empezando, cuando literalmente mucha, o casi el 90% de lo que es ahorita Juan Pablo es enorme, pero sí, anteriormente de lo que era bastante terreno baldío, etcétera. Así que, pues, fue nueva la casa, y no lo voy a mentir, o sea, yo desde que tengo memoria llegué a estar en esa casa, nunca tuve problema, me pude quedar solo. Me acuerdo que de pequeño, estoy hablando de mis 6, 7 años, hasta 8. Si me enfermaban, podían mis padres salir y yo estoy viendo caricaturas en mi cuarto, o sea, sin problema. O sea, yo no tenía problema. A partir de un punto en específico, sobre todo de los problemas cuando se venía lo del divorcio, empezó. Y ¿sabe qué es lo curioso? Que desde que empezó eso, creo que no me acuerdo si fue una semana después, unos días después, no me acuerdo. Mi papá le confiesa a mi mamá que contactó con este... Con el chamán. Chamán. Sí. Sí. Le confiesa que lo hizo. Que no continuó, que cortó de tajo y dijo, pues, que sea lo que vaya a hacer. O sea, sí, pues, nos vamos a divorciar y es lo mejor para los dos, etc. De hecho, al final, en sus últimos años de mi papá, le digo, se cambió de religión, se pasó a la religión cristiana. Sí. Y mi mamá y mi papá se llevaban muy bien. Como amigos, parecían amigos. A veces bromeaban entre ellos. Y le voy a ser sincero, prefería verlos así a cuando solían discutir, etc. Claro. Pero le digo, inclusive a pues esos últimos años, cuando hablaba con mi papá de esto, siempre trataba de calmarme, diciéndome que pues fue un error. Y al haberse cambiado de religión, me acuerdo que algunas de sus palabras eran en plan de, no, es que pues... en esta casa reina Jesús, reina Cristo, etcétera, me empezaba a decir. Sí. Pero le digo, actualmente sí he ido, pero no me gustaría estar solo. Entiendo. No sé, tengo una pequeña, por así decirlo, espinita de que si me llego a quedar solo, puedo llegar a vivir o escuchar o ver algo. Yo, la verdad, solo no voy. Acompañado sí, pero solo no. Entiendo. Vaya, Jesús, pues, qué historia, ¿eh? ¿Qué historia? Muchas, muchas gracias por habernos contado esta historia. ¿Algo más que quieras decir o agregar?
Pues en cuestión a esto, creo que la persona igual que lo llegó a testificar fue que lo llegó, que llegó a ser testigo de ello fue mi abuela. Sí. La mamá de mi mamá. En ese entonces, me acuerdo que no me, sinceramente no me acuerdo por qué salieron. Salieron en la mañana, como a las 5 de la mañana, de urgencia, mi mamá y mi papá. Sí. Todavía no se separaban, pero iban en camino a ello, vaya. Salieron de urgencia, me acuerdo que fue por motivos médicos, no me acuerdo si fue por algo de mi hermana, no me acuerdo. Y salieron, y como yo estaba pequeño, llamaron a mi abuela, quédate con Jesús, para que no esté solo. Estamos hablando, creo que, si mal no recuerdo, creo que eran entre 3 hasta 3 o 4 de la mañana que llegó mi abuela. Y se quedó conmigo. Se quedó en el cuarto de adelante, donde solía estar aquella ventana que está el... Bueno, ya sabe de cuál hablo. Se quedó conmigo y lo empezamos a escuchar. Lo empezamos a escuchar. Le juro que, a pesar de estar acompañado, tenía yo un miedo. Y hasta el día de hoy ella dice, se lo llega a decir a mi mamá. Le dice, oye, es que sí, es verdad. Estás escuchando los pasos. Vaya. Estás escuchando los pasos de una persona grande. Y justamente antes de llegar a la ventana o verla cruzar, o sea, tú sabes que por lógica la vas a ver cruzar, sí. Se detiene. Y, o sea, no fui el único que lo vivió, mi abuela lo vio, o sea. Claro. Yo, la verdad, yo siento, es que eso es algo que nunca le pregunté a mi papá, desgraciadamente, pues ya falleció, y yo creo que es algo que nunca le pues obviamente ya no le podré preguntar, pero sí me ha causado esa curiosidad de decir. ¿Qué fue lo que te hizo echarte hacia atrás? Él dice, bueno, él decía lo que le dije, eso de que... Hacia atrás pues, en el momento que tenga que ser. Del chamán, el proceso que había llevado con el chamán. Exacto. Hubo algo que le dijo, frénate. O sea, no continúes. No continúes, algo habrá Exacto. visto, algo habrá presenciado, algo habrá experimentado y frenó. Sí, y hasta el día de hoy me pregunto, ¿cómo habrá terminado todo? O sea, ¿la habrá amenazado, le habrá dicho algo? No lo sé. Y eso es algo que pues nunca sabré. Y le digo, por curiosidad he intentado buscar información, lo he buscado en internet, no encuentro nada. Ni siquiera programas antiguos en YouTube, ya ve que a veces aparecen en YouTube programas antiguos de radio, no hay sí. nada, no encuentro nada. ¿Puedes repetirnos por favor, señor Jesús, cómo se llamaba el programa? ¿O quién lo conducía? El conductor era el llamado Indio Ticuna. Lindo Ticuna, ¿y el programa? ¿Recuerdas el programa de radio cómo se llamaba? No recuerdo, solo recuerdo que lo pasaban todas las noches. Estoy hablando tal vez de entre el periodo entre las 7:30 de la noche hasta casi las 10, o de 8 a 10, no me acuerdo. Pero sí, ya entrada la noche. Vaya. Pues Jesús, muchas gracias por esta historia. Quizá alguien en la comunidad tenga un poco más de curiosidad por descubrir quién es el Lindo Ticuna del que hablas y el que tuvo contacto con tu padre. Y bueno, por esta situación... Parece que empezó a suscitarse todo lo demás, ¿no? Sí, siempre lo hemos relacionado con ello. Porque claro. Pues no tenemos otra explicación. Claro. Pues señor Jesús, muchas gracias por la llamada. Muchas gracias por la historia. Creo que el auditorio le encantó. Y en general todas las historias que contaron hoy les encantó. Les encantaron, perdón. Me he confundido. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Bonita noche, nos vemos. Amigos y amigas, gracias por haber estado hasta este punto. Espero que hayan disfrutado las historias que la misma comunidad de aquí, de Twitch, en el chat, vino a contar. Y ojalá que el próximo sábado la misma gente y mucha gente más se anime a venir a contarnos sus historias paranormales, extrañas, quizás sin respuesta, quizá con alguna respuesta concreta. Gracias a Cero Lagan por habernos seguido. Cero, muchas gracias. Perdón, se me pasó el agradecimiento. Y gracias en general a todos y todas los que estuvieron por aquí. Voy leyendo los últimos comentarios, pero si no, sin antes decir, perdón, que este directo se va a resubir en el canal de YouTube La Catacumba. Ya les haré saber dónde podrán encontrarlo para que puedan mostrárselo a sus amigos,
a sus amigas y seguramente después lo subiré a Spotify, pero primero lo primero será en el canal de YouTube La Catacumba. Todavía no está hecho, no se esfuercen por buscarlo ahorita en YouTube. Seguramente el lunes o martes ya estará y yo se los haré saber en mis redes sociales. Muchas, muchas gracias por estar aquí, amigos y amigas. Espero que tengan una bonita noche. No tengan miedo. Y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la noche en el podcast de terror La Catacumba, donde ustedes nos llaman para contarnos su historia de terror. Muchas, muchas gracias.